Gracias por continuar con nuestra emisión. Con el objetivo de mejorar la vía entre Río Frío y Trujillo, se unieron las alcaldías para hacer esta limpieza colectiva. Para evitar accidentes por falta de visibilidad y mejorar la vía entre Río Frío y Trujillo, se realizó una jornada de limpieza, poda y mantenimiento de los árboles al borde de esta ruta. Estamos aquí en la vía Trujillo-Río Frío, en un convite de mejoramiento de la vía, en lo que tiene que ver con rocería y con la limpieza que se hace sobre la berma de la carretera que comunica a Trujillo con Río Frío. Iniciamos en la salida de Río Frío y quiero darle las gracias a la Administración Municipal de Río Frío porque ha estado apoyando y nos apoya en esta iniciativa de mejorar la visibilidad de todas las personas que vienen al municipio de Trujillo. En esta jornada se despejaron las señales de tránsito, se realizó la limpieza de la berma, además del barrido de las cunetas para evitar incidentes en este tramo vial que une a estos municipios. Nos preocupaba mucho la posibilidad de accidentes que se puedan dar para el tema de en las curvas sobre todo. Es por eso que se está haciendo ese mantenimiento. Le agradezco muchísimo a la Secretaría de Obras de la Alcaldía de Río Frío y a su alcalde Heriberto Cabal Aguilar y a su equipo de trabajo. Nuestro equipo de obras públicas también vinculado acá con este convite que se hace, todos haciendo pues la labor que corresponde para tener una buena vía y que Trujillo se siga posicionando como ese destino turístico del occidente colombiano. Además de estas obras de limpieza, se realizan proyectos en zonas rurales que conectan con Río Frío y Trujillo, enfocados en la construcción de placa huella y mantenimiento de vías ya existentes.